Vamos. Emilia, dime, ¿qué quieres que haga para que me perdones? Lo que quiero es que te cases con la madre de tu hijo. Eso, fíjate. Pero ya eso te dije que no la amo, entiéndelo. Todo este rato te he estado diciendo que la única mujer que amo es a ti. ¿No lo puedes entender? Bueno, pues ni modo, pero te casas con ella. Lárgate, vete ya, por favor. Vete porque yo ya no te quiero ver porque me voy a regresar a México. Por favor. Por favor, no hagas algo de lo que te vas a arrepentir. No me voy a arrepentir. Así que, por favor, así que ya vete en este segundo. ¡Ya vete! Si alguna vez vete. Pensaste que el destino estaba escrito y no podría cambiar. No cargues con las penas y en cada despertar tus huellas en la... Esto no puede acabar así. Yo la amo. Es como tú sabes cuánto la amo. ¡Felipe! ¿Quién te encuentro? ¿Qué pasó, Luis? Mi boda. Ya te dije que voy a casarme con Andrea. Y tú eres el padrino, así que apúrate, la boda es en 2 horas. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Tú mismo me pediste que tratara de complacerla. ¿Y eso es lo que quiere Andrea? Pobrecita, tan joven. Se va a morir. Sí. Me da tanta ternura, ¿sabes? Aunque parezca imposible, siento que la quiero. Tal vez solo sea compasión, pero yo siento que hoy por hoy puedo amarla. Bueno, vamos a mi casa para que nos cambiemos de ropa. ¿Vale? ¿Sí? Seguro Emilia va a ser a testigo de Andrea. Y puedes verla y reconciliarte con ella si es que no la has hecho ya. Emilia ya sabe que Mónica está esperando un hijo mío y no quiere hablar conmigo, está furiosa. No sé. Quizás en el hospital esté de mejor ánimo. Vamos. Vamos. Mijita, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Ay, mamita, ¿por qué no puedo ser feliz? Es que no es justo. ¿Qué Felipe? Pasa? Ay, Dios mío. Felipe va a tener un hijo con Mónica. ¿Qué? Ay, hija mía, mira. No sé qué decirte, pero... Pues si es así, ese muchacho no vale la pena. Y Andrea ya despertó y le dijo a Felipe la verdad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pudimos ser felices, mamá. Ahora él ya sabe que yo soy inocente. Pudimos ser felices. Chiquita, ¿y vino a buscarte? Sí. Me vino a pedir perdón y me pidió que... Pues me pidió que me casara con él. Pero como comprenderás, eso es imposible, mamá. Ay, mi nena, ¿y qué le dijiste? Pues que le dije que jamás voy a dejar a un hijo sin padre. Yo le pedí que se case con la madre de su hijo. Y al final, pues lo eché de aquí, de mi vida para siempre. Mi amor, mi vida, sé perfectamente lo que está sufriendo. Oh, mamá. Ahora sí. Ahora sí, definitivamente, el sueño de ser feliz con Felipe, pues no. Ya no se va a realizar nunca. Mira, mi vida, Felipe siempre fue un imposible. Tú ya te habías hecho la idea, ya habías renunciado a él. Sí, pero, ma, entiende que aquí en mi corazón siempre había un rayito de esperanza. Y hoy se acabó para siempre. Ay, Dios. Pero ¿sabes qué?
que yo lo voy a superar. Yo lo voy a superar, yo lo voy a superar, porque no me voy a pasar la vida llorando siempre por Felipe. Es más, desde ahorita lo que voy a hacer es pensar únicamente en mi papá. Eso es lo que voy a hacer yo. Sí, mijita. Qué bueno que reaccionas así, porque nada se gana llorando. Bueno, te voy a preparar algo dulce que lo necesitas. No tengo. Bueno. ¿Qué? ¿De qué boda me hablas, Matilde? ¿Emilia ya lo sabe? Sí, ahora mismo se lo digo. ¿Tú ya sabías que Andrea se va a casar en el hospital? Sí, fui a ver a Andrea al hospital. La pobre se está muriendo y Luis aceptó cumplirle un último deseo. Se va a casar con ella. Y yo tengo que ir a cambiarme porque yo voy a ser su madrina. Y mi papá me dio la espalda. Pero ahora sí se acabó. Porque no voy a tener contemplaciones con él. Ya cálmate, Mónica. Estás hablando de tu papá. Pues parece mi enemigo, Jazmín. Pero ¿sabes qué? Ya es tiempo de que use la información que tengo sobre su amante. Ahora que puedes probar que estás viva, mamá, la herencia que recibí de mi papá debe pasar a tus manos cuando yo me vaya. No me hables de eso, mi amor. Por favor. Es mucho mejor que dejemos arreglado ese asunto. Piensa que vas a estar rodeada de personas ambiciosas que no se van a detener ante nada para robarte, mamá. Tal vez tengas razón. Pero yo sé que antes de que Jeremías muriera hizo algo, trámite legal, algo relacionado con la herencia que sé que me favorecía. Pero yo no quiero que nadie sepa de mi existencia todavía. Porque te juro que me voy a vengar de Roberta. Ten cuidado, mamá. Esa mujer es muy peligrosa. Adelante. Hola. Ay, qué linda te ves. Hola. Qué hermosa estás, amiga. Tu vestido, tu peinado, estás preciosa. Gracias. ¿Pero por qué estás triste? ¿Eh? No. No me digas que te peleaste con Felipe. Tienes que perdonarlo, Emilia. Era lógico que pensara mal de ti. Andrea, es que no es eso. Mira, Felipe quiere seguir conmigo. Pero lo que pasa es que Mónica está esperando un hijo de él. Y yo no puedo separar a un hijo de su padre. ¿Un hijo de él? Ay, Emilia. Pero ya no estamos en los tiempos de antes. Tienes que pensar en ti. Eso es lo que hago. Tú sabes que yo crecí sin un papá. Y yo sé lo que se siente, yo sé lo que es crecer sin un padre. Pero que Felipe tenga un hijo de Mónica no lo obliga a casarse con ella. Ni a estar lejos de ti tampoco. Eso no tiene nada que ver contigo, Emilia. Sí. Es que yo pienso distinto, amiga, perdón, pero yo pienso diferente. Ay, Emilia, sé un poco egoísta. Trata de ser feliz, de realizar tu sueño. Mírame a mí. ¿Qué voy a hacer realidad de mío? Casándome con Luis. Qué extraño verte sin uniforme. No, fuera de bromas. Te ves muy bien de novio. Además, eres una gran persona, Luis. Yo no sé si sería capaz de hacer algo así por alguien a quien apenas conozco. No te subestimes, compadre. Yo estoy seguro que sí. Sí, pero Andrea no es tan tonta. Ella sabe que no la amas. Bueno, pero la quiero. Vamos. Dejemos que Andrea cumpla su dulce sueño antes de morir. Vamos. Sí, Emilia.
Yo sé que lo mío con Luis solo es un sueño. Un lindo sueño. Pero en cambio, lo tuyo con Felipe es una realidad. Por favor, acepta a Felipe. Perdónalo. Hola. 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 Wow. La novia está encantadora. Luis. Hay que buscar al doctor Zabaleta. El juez está esperando afuera. Bueno, yo voy a buscar al doctor entonces. ¿Te sientes bien? Me siento feliz. Realmente nunca me he sentido tan feliz. Es preciosa. Tú también te ves hermosa. ¿Cómo pudo pasar? Nunca me imaginé que la carta causara la boda de Luis con Jazmín. Seguramente por eso no me ha llamado Felipe para darme noticias de André. Pues claro, debe de estar en la boda. ¿Pero cuándo la organizaron? Y además, ¿por qué no nos dimos cuenta nosotras? No, y sobre todo tú, Lili, que siempre estás hablando con Felipe. No sé, pero me late que algo debe haber hecho Jazmín para lograr que Luis se casara con ella así de repente, ¿no? Bueno, no sé. Pero eso sí, ya perdimos a Luis. Ay, les tengo que confesar algo. Ahora que me enteré que Luis se iba a casar, me di cuenta que estoy enamorada de él. Buenas. 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 Los novios están listos porque vamos a comenzar la ceremonia. Sí, señor juez. Estamos listos. Un momento, por favor. Mamá. ¿Qué? Te quiero mucho. Y no quiero que estés triste cuando me vaya. No le así. Tú no te vas a morir. Vas a ver que el doctor Zabaleta va a encontrar un tratamiento que te va a ayudar. Prométeme que no vas a llorar. Hijita. Prométeme, mamá. Está bien. Te lo prometo. Emilia, Felipe, acérquese. Por favor. El amor que ustedes dos se tienen es verdadero. No lo desperdicien. Prométanme que se van a casar y que van a ser felices. Te lo prometo. Promételo tú también, Emilia. Te prometo, Andrea, que voy a ser feliz. Por ti. Y por mí. Te lo prometo, amiga. Sé feliz, Emilia. Porque yo ya lo soy. Porque he conocido lo más bello de este mundo. El amor. Y tu amistad. Solo una cosa más, señor juez. Cuando yo me vaya al cielo, no quiero que nadie se vista de negro. Va a ser un día de alegría porque me iré junto a mi papá. Y espero junto a Dios. Así que vístanse de blanco para despedirme. Porque el blanco es el color de la paz. Y solo me voy a ir de este mundo en paz. Sabiendo que todos ustedes van a ser felices. ¿Oíste, Emilia? Y por último, no me dejen en un triste cementerio. Quémeme y lancen mis cenizas al mar. El mar que siempre me ha dado tanta tranquilidad. Ya puede empezar, señor juez.
Estamos aquí reunidos hoy con el fin de presenciar los votos que unirán en matrimonio a esta niña. El novio puede besar a la novia. Ahora ya son esposos. Gracias por hacerme tan feliz, Luis. Te amo, Luis. Y yo a ti, Andrea. Ven, hija mía. Tu tiempo en la tierra ha terminado. Pero no temas. Desde aquí podrás velar por los tuyos. Sé feliz, Emilia, que yo ya lo soy, porque he conocido lo más bello de este mundo, el amor y la amistad. Con permiso. Lo siento. No hay nada que hacer. Pensé que iba a morirse tan pronto. También a mí me impresionó mucho. La nana. Pobre señora. Se ve que la quería muchísimo. Hasta parecía como... como que fuera su mamá. No te preocupes, Jonás. Ya sé la sustancia que le voy a poner a Andrea para terminar sus días. Tuve viendo lo del dinero. Sí, eso es importante. Hablaré con el abogado para que todo lo heredes tú. Prométeme que si tengo que huir, me mandarás el dinero. Sí, lo haré. En lo posible. ¿Pero cómo que en lo posible? ¿Acaso vas a traicionarme? Ay, calma, 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 Roberta, por favor, por favor. No estamos para discutir entre tú y yo. No te permitiré que te quedes con el dinero. Recuerda que estás en mis manos. La vida da muchas vueltas, Jonás. Ten cuidado. Mi pelucita. Mi niña dorada. Yo tenía la esperanza de que íbamos a correr juntas por la orilla del mar. Que a ti tanto te gusta. Adiós. Yo siempre,
Siempre voy a rezar por ti, amiga, siempre. Y yo sé que me vas a acompañar desde el cielo. Te quiero mucho, te voy a querer siempre mucho. Disculpen. Sé por el momento que pasan, pero deben abandonar la habitación. ¡No! Yo no me voy a separar de mi hija. Bueno, voy a buscar un sedante para Matilde. Y Emilia. Emilia, por favor. Vengaré de Roberta. Voy a vengar todo lo que nos ha hecho sufrir. Por mí, por tu padre y por ti. Los problemas no terminan. Ahora tengo que cuidar que Jonás no se quede con todo. No sé cómo, pero tengo que encontrar la manera de manejar a Jonás. ¿A una distancia, mamá? Ay, no me pongas más nerviosa, por favor. Yo veré qué es lo que hago. ¿O es que a ti se te ocurre algo? No se me ocurre nada, mamá. Entonces cállate. Oh, Dios mío, qué desgracia. Siempre soy yo la que tengo que pensar en todo. Es que ya es hora de que empieces a pensar tú, Mauricio. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Eso es lo único que sabes decir. Ya deberías ponerte en acción. Solo piensas en tener dinero, ¿verdad? Y yo soy sola la que pienso. Todo el tiempo estoy pensando para resolver el problema de todos y tú nada más disfrutando, ¿verdad? Bueno, mamá, es que yo no... Si no tienes ideas, entonces cállate. Ay, Dios mío. Yo sé que tú me pones pruebas difíciles. Pero siempre me ayudas a salir de todo. Ayúdame otra vez. Sabes que no te faltarán las flores en la iglesia y que seguiré dando caridad a los pobres. Yo siempre he cumplido contigo. Matilde no quiere despegarse de Andrea. Está destruida. La pobre. Pienso que no hay dolor más grande que la pérdida de un hijo y para esa mujer Andrea era como su hija. Lo siento por ella, pero hay que sacarla de esa habitación. Una junta de médicos debe confirmar la muerte de Andrea y firmar el acta de defunción. Trataré de convencerla. Con permiso. Emilia, lo siento, pero... Pero todos sabíamos que Andrea... No me toques, por favor. Emilia, por favor, no es el momento para discutir. Ya. Tranquila, te llevo a tu casa. No. Yo me puedo ir sola. Muchas gracias. Emilia, el cuerpo de Andrea está caliente aún y ella nos pidió que fuéramos felices y se fue feliz con esa idea porque tú aceptaste. No menciones a Andrea en lo nuestro, por favor, no te agarres de ella. Yo solamente prometí que iba a ser feliz, pero no dije que sería contigo. Andrea sabía que ibas a tener un hijo con Mónica. ¿Fuiste capaz de contarle eso a Andrea en su lecho de muerte? Sí. Sí, porque nos conocíamos demasiado bien como para que ella no se diera cuenta de que me pasaba algo. Por supuesto que se lo tuve que decir. Como sea, el caso es que entre tú y yo ya no hay ni habrá nada nunca. Déjala, compadrito. Es mejor así. Dale tiempo al tiempo. Tiempo, por favor, Luis. Encárgate de los funerales. ¿Qué pasa, Emilia? Pasa que mi mejor amiga está muerta y usted tiene parte de la culpa. Por favor, Emilia, no me hagas sentir peor de lo que me siento. Su conciencia va a quedar la muerte de Andrea. A ver, ¿cómo va a vivir con un remordimiento tan espantoso? No, yo no quise. Por favor,
Usted cooperó para acabar con la vida de una muchacha que apenas empezaba a vivir. No, fue Roberta. No, Roberta no. Usted, como médico, debe salvar vidas y lo único que hizo fue matarla. Nunca, pero nunca olvide que Andrea murió por su culpa. No, Emilia, te juro que fue Roberta. Pero es que usted pudo salvarla y no lo hizo. Tanta culpa tiene Roberta como usted. Nunca podrá vivir en paz, doctor Zabaleta. María, María, yo sé que es muy duro para usted, pero tiene que superarlo. Andrea era todo lo que me quedaba en la vida, Luis. Y aunque sabía que esto iba a pasar, es muy duro. Pero ahora descansa en paz. Después de tantos sufrimientos, tiene que resignarse, María. Por lo menos sabemos que murió contenta. ¿Cómo puedo vivir sin ella? ¿Qué me queda ahora en la vida? No me resigno, no puedo resignarme. Por lo menos, gracias a usted, le dimos el gusto de cumplir su sueño. Le dimos un poquito de felicidad. ¿No era eso lo que quería? Sí. Gracias, Luis. Tú la hiciste feliz por un día. No tiene por qué agradecérmelo. Andrea se merecía eso y más. La muchacha más noble y buena que he conocido. Y además aprendí algo muy hermoso con ella. Y es que, a pesar de todo lo malo que le estaba pasando, siempre tenía una sonrisa en los labios. Y pensaba que todos los sueños podían hacerse realidad. Es que Andrea era un ángel. Que nos pidió que no la lloráramos. Quería reunirse con su papá y... Ay, María, tranquilícese. Tienes razón, Luis. No hay que llorar a Andrea. Hay que vengarla. Hija. Hijita. ¿Qué te pasa? Andrea murió. Ay, hija. Ay, hija, cómo lo siento. De verdad, lo siento mucho. Ella que... tanto amaba la vida y el doctor Zabaleta no hizo nada. Por su culpa y por culpa de la desgraciada de Roberta, la pobre Andrea está muerta, mamá. No tienen perdón. Mi vida, ¿qué te puedo decir? No hay palabras para decir lo que lo siento. La maldad de esa gente no tiene límites. Pero, hija, me da tanto miedo. Mi pobre amiga, la voy a extrañar mucho, 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 mucho. Era más que una amiga, era mi hermana, mi hermanita, mamá. Era tan buena y era tan noble. No es justo. No, es justo que Diosito se la haya llevado. Mira, chiquita, Dios sabe por qué hace las cosas. Lo siento
tanto. Porque yo sé cuánto, cuánto la querías. Pero mi vida al fin descansó. Esa muchacha sufrió tanto, tanto. Y mira, yo sé, mi chiquita, que donde quiera que ella se encuentre, siempre te va a cuidar. Sí, 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 yo sé que sí, yo sé que sí. Ahora, ahora lo que me queda en la vida eres tú, tú. Y buscar a mi papá. Eso. Eso, mamita. Ay, Arturo, Mónica tomó muy mal el que Felipe no quisiera casarse con ella. Sí, lo peor es que me culpa. ¿Acaso no puede entender que nadie puede doblegar la voluntad de otra persona? No, Mónica no entiende razones. Y no se da cuenta de que si no hay amor, su matrimonio va a ser un infierno. Ya no sé qué pensar, mi amor. No sé si Mónica realmente ama a Felipe o está encaprichada, o si lo que quiere es quedar bien ante la sociedad. Ay, Olivia, ¿qué vamos a hacer? Te juro que lo que menos quiero en estos momentos es estar peleado con mi hija. Justo ahora que había decidido... ¿Decidido qué, mi amor? Nada. Que habíamos decidido irnos de viaje y creíamos que Mónica había madurado. Tienes razón. Pero tarde o temprano, al ser mamá, tiene que madurar. Tal vez... No sé, logremos convencerla de que se vaya de viaje con nosotros. No, mi amor, el problema de Mónica no se resuelve con un viaje. No va a olvidar a Felipe porque ya no es amor, es un capricho. Ella no puede admitir que un hombre le diga que no. No lo va a olvidar. No lo olvidará aunque tenga los mejores pretendientes del mundo. Ya lo verás, Jazmín. Llegó la hora de ajustar cuentas con mi papá. Ay, no empieces, Mónica. Ya bastante has hecho con engañarlos diciéndole que vas a tener un bebé. Pues ya ves que ni aún así me quieren ayudar. Pero es que yo no veo que él pueda hacer mucho. Ni modo que le ponga una pistola a Felipe para obligarlo a casarse contigo. Claro que puede hacer. Mi papá es muy poderoso, Jazmín. Pero es que ¿qué puede hacer, Mónica? O sea, yo no creo que pueda cambiar de opinión. Bueno, yo no estaría tan segura de eso. ¿Tú te acuerdas de la foto de mi papá con su amante? Mónica. No, ya va. Tú no vas a... O sea, tú no eres capaz de... ¿Y por qué no? Voy a chantajear a mi papá con decirle a mi mamá sobre su amante si no convence a Felipe a que se case conmigo. ¿Estás loca? Al contrario, estoy más cuerda que nunca. Mónica, por Dios, pobre Olivia. Le vas a dar un golpe terrible. Es ella la que va a sufrir más. A mí no me importa. Bueno, a mí no me importa. Pero a mi papá sí. Con tal de que mi madre no sufra, él va a obligar a Felipe a que se case conmigo. Vaya, al fin llegas. Hola, Lili. Hola. Oye, ¿es verdad que... Luis ya se casó? Sí. Ah. ¿Y tú? ¿Qué pasó? No parece que vinieras de la boda de tu mejor amigo. Sí, vengo de la boda de Luis. Entonces, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Porque Andrea acaba de morir. No sé qué decirte. Estoy tan triste como tú. Ya sé que una hija no se puede sustituir. Pero si te sirve de consuelo, tú siempre vas a poder contar conmigo. Sí. Andrea siempre quiso que fuera como una hija para mí. Y bueno, si Estela lo permite, así será. Claro que sí, Matilde. Cuentas con nosotras incondicionalmente. Yo al principio pensé que tú eras mi hija. Así que seguiré creyendo que es así. Y yo seré una hija para ti. Porque Andrea fue como una hermana.
Ay, Dios mío. Ojalá Dios no me permita vivir mucho más que mi hija. El dolor de perder un hijo es lo peor que puede existir. No hables así, Matilde. Mira, por algo, a pesar de todo lo que has pasado, pues Dios quiere que sigas viviendo. Sí. Tengo que vivir hasta que mi hija esté vengada. Y viviré justamente hasta que mi venganza se cumpla. La hubieses visto, Lili. La pobre Andrea murió con una sonrisa feliz en medio del beso que le dio su esposo. ¿Cómo que el beso que le dio su esposo? ¿Sí? ¿Qué esposo? Andrea realizó su sueño de casarse con el hombre que amaba. O bueno, por lo menos el hombre que hizo latir su corazoncito. ¿Ah, sí? ¿Y con quién? ¿Quién es ese hombre? Luis. ¿Luis? O sea, como Luis se casó con Andrea. Luis. Qué triste que Andrea haya muerto. Sí. Tan joven. Murió apenas cuando estaba conociendo el amor. Lo siento mucho, Emilia. Sé que ha sido un duro golpe para ti. Sí. Ha sido un golpe muy fuerte. Yo nunca la voy a olvidar. Pero ahora ya puedes ser feliz con Felipe. Porque, bueno, ya él sabe toda la verdad. No, yo no voy a regresar con él. ¿Pero por qué? ¿Acaso dejaste de amarlo, Emilia? No. No es lo que yo más quisiera. Ay, pero ya después les cuento, por favor. Yo no quiero hablar de él. Yo te necesito más que nunca, Pepe. ¿Y a mí no me necesitas? Claro que sí. Necesito mucho a mis amigos. Solo los tengo a ustedes. Tengo a mi mamá. Claro, claro que nos tienes a nosotros. Y pronto vas a tener a tu papá también. Y mi papá. Qué bonito suena mi papá. No puedo dejar de pensar en lo de Mónica. Ay, mi amor, no hay nada que podamos hacer. Ojalá con el tiempo Mónica entienda y trate de rehacer su vida con otro hombre. Mira que le advertí que no se precipitara. Pero bueno, ya no tiene remedio. Lo hecho, hecho está. Y además, está embarazada. Hija, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Nos tenías preocupados? Estaba con Jazmín. Pero la verdad es que no me siento bien, así que me quiero ir a dormir. Mi amor, ¿pero qué sientes? ¿Ah? ¿Te sientes mal? Mira que hay que cuidar ese embarazo, ¿ah? No es nada importante, mamá. Solo me duele un poco la cabeza. Hasta mañana. Ah, papá. Mañana quiero hablar contigo. Y a solas. Voy a tratar de averiguar algo. Bueno. Ah, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Que Andrea murió? ¿Por qué se tardan tanto en avisar dónde va a ser el velorio de Andrea? ¿Y quién te iba a avisar? Gracias. Yo espero que Felipe le diga a Luis para que me avise. A propósito, ¿no creen que deberíamos llamar a la policía? ¿Con la policía? ¿Pero para qué? No, para que le hagan la autopsia a Andrea. No. Eso puede meter en problemas a Emilia. No. A lo mejor Pepe tiene razón. No podemos dejar que Roberta se salga con la suya. Ella tiene la culpa de la muerte de Andrea.
Pero es que si Roberta se entera de que hablaste con la policía, va a ser peor. Será mucho más peligroso para ustedes. No me importa. Además, Matilde quiere vengarse de Roberta y correría mucho peligro si no encierran a esa bruja. Bueno, hay que tomar en cuenta que a lo mejor no encuentran nada en la autopsia. En definitiva, la verdad es que Andrea ya estaba muy mal. Sí, estaba muy mal. Pero a mí algo me dice que Roberta, en complicidad con Zabaleta, le hizo algo y por eso no se mejoró. Por eso no se curó. Emilia, por favor, no hagas nada, sí, porfa. Se me ocurre una idea. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Podemos hacer una llamada anónima. Sí, claro, una llamada anónima. ¿Y dónde será el velorio? ¿Te avisarán? Sí, Felipe quedó en llamarme. Oye, qué triste, ¿no? Que hayan muerto la madre, el padre y la hija. Demasiada casualidad, diría yo. Pero sabemos al menos que Enrique no murió, sino que lo asesinaron. Y fue Roberta. Lástima que no lo haya podido probar. No pienses en eso ahora, mi amor. Es que me siento culpable. De algún modo debí haber ayudado más a Andrea. No te culpes, Arturo. Tú no podías hacer nada estando Roberta ahí. Roberta. ¿Por qué se demoran tanto en entregarnos el cuerpo de Andrea? Son muchos los trámites que hay que hacer cuando alguien fallece. Bueno, pero necesitamos llevarla a la funeraria para que la preparen. Sí, y que le dejen el vestido de novia. Se veía muy bonita. Hola, Fernando. Hola. No van a entregar el cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay que hacerle la autopsia, Andrea. No hay necesidad de eso. Todos sabemos de qué murió Andrea. La policía acaba de solicitarlo. ¿Y eso por qué? No sé, parece que hubo una llamada anónima. Bueno, si la policía quiere hacerle la autopsia, que se la hagan lo antes posible, está bien. Bueno, entonces esta noche no podremos velar a Andrea. No, lo siento. Pero quizás mañana. Con permiso. Gracias. Yo voy a ir a avisarle personalmente a Emilia. Espero me quiera recibir. Avísale a Arturo, por favor. Sí. Gracias. Suerte. Doctor. Es tu final, Andrea. Bastante has durado, ¿no crees? Bien lo dice el refrán. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y a disfrutar la dulce vida. Gracias, Pepe, por venir. Gracias por todo. ¿Qué quieres? ¿A qué viniste? Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Solo vengo a avisarte que hoy no vamos a poder velar a Andrea. ¿Por qué? Le van a hacer una autopsia. Ay, ni modo. Aunque todos sabemos que Roberta es la verdadera asesina. Bueno, no. No hay manera de probarlo. Tal vez con la autopsia sí. Y que caiga quien tenga que caer. Ni modo, Andrea. Tú ya estás viviendo horas extras. Qué bueno que está aquí. ¿A qué viniste, Zabaleta? ¿Andrea habló con la policía? No. Entonces, ¿qué ocurre? ¡Habla! Andrea está muerta. ¿Muerta? Gracias, Diosito. Gracias. Yo sabía que tú me ibas a ayudar. Gracias. ¿Cómo puedes ser tan cínica de hablarle así a Dios? Es al diablo a quien debería estar hablando. Usted es una asesina. ¡Una asesina! No, doctor. Claro que tú también tuviste algo que ver con la muerte de mi hijastra. ¡Cállese! ¡Cállese! No puedo con los remordimientos. Voy a decirle todo a la policía. Solo así voy a poder liberarme. Prefiero ir a la cárcel a seguir viviendo con este cargo de conciencia.
no sea tonto, Zabaleta. No, 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 mire. Andrea estaba muy enferma, Zabaleta. No, Dios no va a castigarte por esto. No, no. 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 No quiero que sea la justicia humana la que me juzgue. Le voy a contar todo a la policía. No, calma, calma, cálmate, cálmate. Te daré mucho dinero, mucho dinero. Te irás lejos, a Cancún, a Hawái, a cualquier paraíso por ahí que te haga olvidar. ¡No! ¿Sabaleta? ¿Sí? El dinero no puede callar mi conciencia. Voy a llamar ahora mismo a la policía. No, tú no vas a ningún lado. No, tú no vas a llamar a nadie. Tú no vas a llamar a la policía. ¡Ah!